hasta el piso de Radio Rebelde. Estamos enchufadísimos hasta las 11 de la mañana, haciendo No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Y como te anticipamos al principio del programa, no todo es política en la vida. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con esta tensión que insisten los medios hegemónicos en hablar de los mercados. No podemos encontrar el nombre y apellido de estos mercados, pero sabemos que esta disputa no es reciente, ¿no? Y es histórica en términos de presiones. Pero hay un informe que llegó a mis oídos y después a mis ojos, que tiene que ver con un trabajo que se llama Recuperar la soberanía monetaria. Es de Adrián Roxe y de Martín González San Martín, sobre el análisis de por qué la Argentina tiene un apego cultural, político, económico al dólar y cómo salir de esto, ¿no? Y lo que más me interesó fue que el problema para ellos no es económico, justamente, sino que el problema es económico. Estamos en comunicación con Martín González San Martín, es licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Enseñanza Media y Superior de Ciencias Políticas, y además es miembro del equipo de asistencia sociológica a las querellas. Martín, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevillo de la revista Martia. ¿Cómo te va? Buen día, Julián. Buen día, Carlos. ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias por atendernos. Estar en el programa ustedes. Pero justamente, por favor. Podrá ser una situación media de chiste, pero no es así. En este momento donde la brecha cambiaria tensiona en los bolsillos de cada uno de nosotros, queremos hablar con un politólogo sobre economía. Primero preguntarte, San Martín, ¿cómo vos crees que se puede salir de esta economía bimonetaria donde pareciera imposible? Realmente parece imposible poder salir porque todos plantean que es una cuestión cultural y el tema del dólar no hay quien le venza al tema del atesoramiento en dólares. Sí, exactamente. Bueno, vos recién lo decías. Hay un diagnóstico generalizado de que el problema del dólar es cultural, en el mejor de los casos de que es un problema económico, y se enfoca o se encuadra desde el punto de vista de la economía, estrictamente hablando, ¿no? Como un problema de los incentivos adecuados. Ayer, por ejemplo, escuchaba yo a Cecilia Todesca y a otros miembros del Gobierno Nacional anunciando medidas, incluso las medidas que se vienen anunciando desde semanas atrás, que tienden a generar dos tipos de movimientos, ¿no? Primero, ofrecer otro tipo de ahorro a los argentinos o a los inversores, que no sea en dólares, claro. Por un lado, y por otro lado, actuar sobre la demanda, ¿no? Restringiendo tal vez el volumen de operaciones con el contado con liquidación, ¿no? Hay una cuestión que vos recién mencionabas, decías un politólogo que va a hablar de economía. Yo quisiera hablar más que de economía, de política y de encuadre del problema, porque nosotros junto con mi compañero de equipo, Adrián Royce, que él sí es economista. Es el aval que tenías para poder decir todo lo demás, claro. Estamos haciendo un nuestro diagnóstico es que el encuadre del problema no es el adecuado. Entonces, yo reciente mencionaba, como ejemplo solamente, algunas de las medidas que intenta llevar adelante el Gobierno Nacional y que si vos hablas con cualquier economista serían correctas, ¿no? Generar otro tipo de incentivos para desalentar la especulación con la divisa, generar otras formas de ahorro, otros instrumentos de ahorro o de reserva de valor, ¿no? Que no sean el dólar. El problema de este tipo de encuadres, que si bien tal vez sean necesarios en una coyuntura, es que parten de la premisa de que la elección del patrón monetario es
producto del consenso. Entonces acá nos metemos más que en las leyes de la economía, en las concepciones teóricas que tiene la mayor parte de los economistas y que se han extendido el sentido común cotidiano de la gente acerca de la moneda. Nosotros discutimos que la moneda sea producto del consenso o que el problema del dólar sea un producto de ciertas tendencias culturales que se han introducido en la sociedad argentina y que por lo tanto la vía de revertirla sería el consenso o lentos cambios culturales. ¿Por qué? Porque en esencia el patrón monetario no se consensúa, ningún país consensúa la moneda. Así como habitualmente decimos, nadie consensúa la bandera, digamos, es una imposición del Estado, ¿no? Lo mismo que el uso legítimo del poder de la fuerza, lo ejerce el Estado, ¿no? Esto en la ciencia política se llama coerción. Es decir, el Estado usa de forma legítima y de forma legal, ejerce el monopolio del uso de las fuerzas para controlar el territorio, para perseguir los delitos, etcétera. Del mismo modo, los estados imponen un patrón monetario. Esto no se consensúa. El problema está en que hay una versión liberal dentro de la economía, según la cual se cree que los participantes en el mercado, a fin de establecer un equivalente universal para poder intercambiar todos los productos, todas las mercancías que se intercambian en el mercado, se elige una de estas mercancías que va a actuar como equivalente universal y que luego se lo ceden al Estado para que lo administre. Bueno, esta versión liberal no ocurrió nunca en la historia. Siempre fue no tiene un correlato. El mito liberal. Es un mito. Funciona como un mito. Un mito que viene de corrientes del siglo XVII. ¿Y qué es lo que pasa, Martín? ¿Qué es lo que sí pasó concretamente en términos de cómo funciona esto? Que hay que decirlo que el anclaje es en una moneda emitida por otro Estado, ¿no? Ya no es más el oro, sino que es alguien que tiene una maquinita. El otro día pasamos un dato simplemente de agregar, pero que Estados Unidos en este año emitió el 22% de moneda de que podía emitir la historia de los Estados Unidos. Una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo funciona eso, donde los estados centrales nos pasan su propia inflación de alguna manera? Sí, ahí radica el principal problema. Ahí radica el principal problema. ¿Por qué? Nosotros lo que presentamos en el trabajo, en las jornadas de sociología, es un análisis histórico. No siempre en la Argentina existió una economía bimonetaria. Esto existe a partir del año 77, junto con la Ley de Entidades Financieras. Se introduce una economía bimonetaria en Argentina con lo que se autodenominó el proceso de reorganización nacional en la última dictadura, ¿no? La última dictadura se planteó como objetivo básico la reorganización de todas las relaciones sociales de la sociedad argentina, ¿no? Se planteó, esto ya está estudiado por algunos equipos de investigación, como por ejemplo los de Eduardo Basualdo, ¿no? Que la última dictadura lo que hizo fue introducir un nuevo patrón de acumulación basado en la renta financiera, y lo hizo, digamos, a sangre y fuego, ¿no? A través de un genocidio, para alterar todas las conductas sociales, eliminar, como plantea también Daniel Feierstein, eliminar los lazos o clausurar los lazos de solidaridad, de igualdad, y reemplazarlos por un patrón de conducta meritocrático, neoliberal. Y a esos efectos, la última dictadura implementó el genocidio, ¿no?
un plan sistemático de desaparición de personas. Pero en paralelo a esa táctica, se introdujo, y esto es lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro trabajo, se introdujo un patrón bimonetario en la economía argentina, lo que implica que el dólar, que hasta ese momento funcionaba como en el resto de los países de América Latina, como reserva de valor, y operaba, era la moneda de intercambio que operaba en el mercado externo, en las compras en el exterior, turismo, importaciones y exportaciones. Pero a partir de la dictadura, el dólar se introduce como moneda de intercambio en el mercado interno, para operaciones de bienes durables, bienes inmuebles, inversiones. Es a partir de allí que el sector de la burguesía, el sector de las clases dominantes, que organizó, conspiró y ejecutó el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, logró tener un instrumento para quitarle al Estado una de sus funciones esenciales, que es la emisión de la moneda, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿eh? Sí. Buen día, Carlos Macchiavici, usted saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Mira, es muy interesante lo que decís, y te quería preguntar, como ciudadano de a pie, digamos, ¿cuáles creen ustedes en su trabajo, o qué pensás vos, que pueden ser uno de los caminos para desandar de alguna manera, para tirar el piolín para atrás del lobillo este que vos muy bien describís, se armó a partir de la última dictadura militar? Sí, bueno, partiendo de este diagnóstico y de que el patrón monetario los estados lo imponen, no lo consensúan, primero decir que los enfoques culturalistas o consensualistas de generar los estímulos correctos están destinados al fracaso. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución es tan sencilla que lo que impide la comprensión de la solución es su sencillez, digamos. Está adelante de los ojos de todos nosotros. Por es como eso la carta robada de Pou. Es como la carta robada de Pou, exactamente. La solución pasaría por, básicamente, retornar a una moneda única, ¿no? Sería la introducción de un patrón monetario único para todas las transacciones entre actores del mercado interno, ya sean corrientes o a plazo, y que involucran todo tipo de bienes y servicios. Eso por un lado. Por otro lado, esto también requeriría una serie de reformas legales, sobre todo en materia de administración financiera, pública y privada, que sostengan un esquema donde el peso sea la moneda exclusiva y el dólar tenga el mismo papel que el resto de las divisas de cualquier otro país, ¿no? Que solo sirva para comprar y vender en el exterior, para la contratación de servicios fuera de Argentina, para los viajes, el turismo, etcétera. Martín, para que podamos entender, o sea, vos lo definirías por la coerción por parte del Estado, eso se entendió perfecto, y ¿cómo cortás ese chorro de bimonetario? ¿Qué es lo que decís? A partir de ahora los inmuebles se compran en pesos. ¿Y dónde en más? En pesos, exclusivamente. ¿Cómo? Sí, exclusivamente. ¿El problema son los inmuebles? ¿Ese es el arraigo que tiene el tema del dólar? ¿La vinculación del ladrillo con el dólar? Sí, no es un problema que el inmueble. El inmueble es un ejemplo, ¿no? El problema es que el dólar está actuando en este momento, a partir de la última dictadura dentro de la sociedad argentina, como reserva de valor, y está actuando también como moneda de intercambio. Ahí está el problema. Es decir, está funcionando como si fuese una moneda de curso legal emitida por el Estado Nacional, cuando en realidad es una moneda emitida por otro Estado. Ahí está el problema, más que en el inmueble. El inmueble es un ejemplo de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Claro, cómo se utiliza el dólar como valor de cambio. Exacto. ¿Por qué el problema está ahí?
porque los sectores que en este momento están presionando muy fuerte, por ejemplo, ¿no?, al gobierno nacional para forzar una devaluación, son los sectores que, si quieren, no liquidan y entonces ponen le ponen la horca al cuello a cualquier gobierno. Se lo hicieron al gobierno de Alfonsín. A Macri, incluso, porque no liquidaron todo lo que podían haber liquidado a Macri. Bueno, exactamente. No lo hacen solamente con un gobierno peronista o nacional y popular. Lo hacen con cualquier gobierno. Lo que para entender la simpleza de esta solución, es que aparte la solución tiene que ser planteada en términos de una política monetaria planteada en términos que sean fácilmente comprensibles para toda la sociedad, así como un semáforo, ¿no? De vos, todo el mundo entiende lo que significa la luz roja, la luz amarilla o la luz verde, ¿no? ¿Cómo sería esa implementación? La implementación requiere medidas administrativas que son un poco más complejas, pero saber qué hacer con la moneda, o cuál es la moneda que vale, o la moneda con la que vamos a hacer determinadas transacciones, tiene que estar clarísimo para todos los actores de la vida económica. Y es el peso, esa moneda. Tiene que quedar claro, pregunta, que Martín, el dólar... Pero quiero cerrar esta idea. Tiene, sí, que quedar claro que el dólar, después de la reforma que estamos proponiendo nosotros, va a valer lo mismo que cualquier otra moneda emitida por cualquier otro Estado nacional. Sea la libra esterlina, la corona, el real, lo que sea. Si vos tenés cualquier moneda emitida por otro Estado que no sea el Estado argentino, la tenés que pasar a pesos para poder utilizar. No podés utilizarla directamente. Entonces, si eso lo entendemos respecto de cualquier moneda, esa comprensión sencilla tiene que también aplicarse al dólar. Ahora, pero ¿cómo explícanos el semáforo? ¿Cómo desenganchás el dólar del peso nacional? ¿Cómo lo haces? Cuando no se pueda, por ejemplo, ir con dólares, ya que vos mencionabas el ejemplo de los inmuebles, cuando vos no puedas ir con dólares a comprar un departamento, una casa, un campo, cuando a vos no te sirva especular con dólares, ¿sí?, como no te sirve especular con reales, por ejemplo, esto es, que el dólar actúe como reserva de valor, es decir, como un título o un bono que te puede generar alguna renta financiera, especulación mediante. Cuando el dólar no te permita hacer ese tipo de operaciones especulativas, automáticamente la sociedad se va a volcar al peso, pero no por una cuestión de incentivos, sino por una cuestión de que en la única moneda de curso legal válida para realizar esas operaciones va a ser el peso. Y esto no es una cuestión de confianza, como decíamos al comienzo de la nota, sino que es una imposición legal del Estado. Pero pará, porque Macri también se sale la vaina y te quiere preguntar, pero yo quiero hacer otra pregunta, porque esto es apasionante en términos de encontrarle el agujero a este mate. Ahora, ¿vos cómo lo aplicás? ¿Le decís a los bancos que prohíban que no acepten más dólares, digo? Entonces estoy pensando... No, bueno, esto... Los bancos pueden cambiar monedas de todo el mundo, como efectivamente, sí, lo hacen, ¿no? Pero para que vos te des una idea, si vos vas a Brasil, si vos estás en Brasil, claro, que es el ejemplo típico, totalmente, y vos estás con dólares... Los dólares no te sirven para ir a comprar un auto, un departamento, un campo, ni existen en Brasil las presiones sobre la divisa extranjera para presionar la devaluación del real, como existe en la Argentina. Claro. Digamos, sería transportar la situación de Brasil o de cualquier otro país, porque el caso argentino es un caso excepcional. No existe otro caso en ningún otro lugar del mundo... Sí. Donde una divisa emitida por otro Estado tenga las funciones de la moneda de curso legal. Te hago una pregunta, Martín, para intentar entender un poco en términos prácticos, que la verdad que es interesante la idea y uno tiene el deseo de que esto se pueda resolver de alguna manera.
Hay que entender que hay un andamiaje legal y administrativo que les permite a los tenedores de dólares, que son la fracción de las clases dominantes que impulsaron el golpe del 66 y el golpe del 76, para imponerse a un bloque más débil, bloque desarrollista, industrialista, aliado con los sindicatos, aliado con el Estado desarrollista, que desplazó al sector de la oligarquía diversificada, que son el sector ligado a el agro pampeano, las finanzas y al mercado externo, que es el bloque dolarizador. Ese bloque dolarizador tiene un poder extraordinario sobre las políticas económicas de cualquier gobierno, sea el de Macri, el de Alberto Fernández, el de Cristina. Kicillof afrontó una crisis parecida en el 2014. Y son los mismos sectores que utilizan la capacidad de obtener sus ingresos en dólares, de liquidar o de no liquidar, para extorsionar a los gobiernos. Pero te hago una pregunta, Martín. En términos prácticos, disculpame que te interrumpo. Yo tengo, vamos a suponer, tengo un departamento y lo quiero vender. Y arreglo con un privado, digamos, ¿no? O sea, es un negocio entre particulares. Hago un boleto de compraventa, un contrato, es entre privado. ¿Cómo el Estado puede intervenir? ¿Con qué instrumento administrativo, legal, puede el Estado intervenir para que yo no pueda? O sea, ¿qué tipo de poder de policía? Pregunto, ¿eso también está barajado dentro de lo que ustedes están estudiando? ¿Qué me impediría a mí? Sí. Sí, lo mismo que te impediría a vos ir con yenes a comprar un departamento. O ir con reales. Claro. Claro. Exactamente lo mismo. El asunto está que la anomalía es que se acepte el dólar como si fuese la moneda de curso legal de nuestro país. Ahí está el problema. Entonces, por eso está tan arraigado en nuestro sentido común que el dólar es la moneda de curso legal para un montón de operaciones en el mercado interno, que nos cuesta pensar una situación donde deje de serlo. Lo normal en cualquier otro país sería que nadie te acepte dólares para ir a comprar o vender algo dentro del mercado interno de ese país. Claro. Yo te ponía la situación de Brasil. Esto va a requerir, vos me decías, ¿cómo se logra? Bueno, no se logra generando confianza o generando consenso o medidas de incentivo, sino que se logra con una reforma legal y sobre todo administración financiera, digamos, que impida la circulación de bienes transables en dólares o de instrumentos de cancelación de deudas en dólares. Por ejemplo, se tendría que pasar a pesos todos esos instrumentos. ¿Por qué? Porque ocurre en cualquier otro país capitalista normal que la moneda de curso legal es la moneda que emite el Estado. Claro, te entiendo. No tiene que ver con el hecho particular, que por supuesto uno lo termina viendo ahí, sino que tiene todo un sistema económico que acepta que haya deudas en dólares, se paguen en dólares, que haya contratos en dólares. Sí, exactamente. Hay un sistema legal y la administración que introdujo la última dictadura militar, que permite eso, que le da el mismo estatus, mejor dicho, le da un estatus superior al dólar que al peso, porque degrada la moneda nacional. Lo que hay que hacer es revertir ese andamiaje legal y de administración financiera que introdujo la última dictadura militar. Vos pues, en tu trabajo ponés dos casos muy concretos. Uno tiene que ver con la Carta Orgánica del Banco Central y el otro es la Ley de Entidades Financieras. Dos hechos que se han modificado, podemos decirlo, no en su manera integral, ni la Ley de Entidades Financieras fue modificada. Yo entendía que el proyecto más ambicioso era el de Carlos Heller. Se hizo, pero no de la manera con el espíritu que se tenía. Y la Carta Orgánica del Banco Central también, digamos, tuvo modificaciones, pero no tantas. Por ejemplo, hoy podemos decir que no hay cuestionamientos en términos de la alianza que pueda hacer el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Digo, en términos de, no sé, de lo que podía pasar hace 20 años, cuando era un horror si el ministro de Economía le decía algo al presidente del Banco Central, en esto de esa falta de autonomía, ¿no?, que se plantea. Ahora,
al calor de, de los acontecimientos, el ministro Martín Guzmán parece estar haciendo lo que vos decís que no hay que hacer. Le propone a los exportadores bajar las retenciones, les fue a hablar con los importadores para decirle, muchacho, ¿por qué? Les va a hablar con el corazón, ya sabemos cómo contestan. Les está hablando a los fondos que están atrapados acá, sí, a ver cómo pueden salir, una subasta de dólares. ¿Vos crees que eso sí, no va a resultado? No digo que no sean medidas adecuadas. Lo que digo es que son medidas insuficientes. Mientras exista un sector del poder económico, vamos a decir así, ligado al mercado externo, que tenga la posibilidad de extorsionar a cualquier gobierno porque se arroba o se atribuye la función de facto de ser emisor, le compite al Estado en su rol de emisor legítimo, porque quienes poseen los dólares actúan de facto como emisor, es decir, es una función del Estado. El Estado durante la última dictadura militar le cedió a esa fracción del poder económico un poder que le corresponde al Estado, es decir, el Estado cedió su monopolio legítimo de la emisión de la moneda, por así decir, y le entregó ese poder de emisor a esa fracción del poder económico ligada al mercado externo. Entonces, mientras no se revierta su situación, siempre vas a estar con una zanahoria o rogándoles que te liquiden o tratando de generar incentivos. Por ejemplo, vos mencionabas algunas medidas que se tomaron. A lo mejor esas medidas en el corto plazo son necesarias, pero siendo una reforma estructural, vamos a tener este problema todos los años. Claro, y con todos los gobiernos. Corre para adelante la crisis. Ahora, con respecto a este estudio, que me imagino que es que tiene que ver con un trabajo y que ha generado un revuelo, ¿no?, en términos de en circulación. ¿Hay alguien que esté pensando en esto que vos estás pensando? Digo, aparte el equipo económico de Martín Guzmán, ¿tiene algún tipo de contacto, digo, real para poder generar esta conversación? Digo, ¿hay en la Argentina con capacidad de transformación? ¿Estás pensando en esto que vos estás diciendo o estamos hablando de un problema intelectual que no tiene ningún tipo de repercusión concreta? No, mira, hasta ahora ha tenido una divulgación estrecha en un, obviamente, en el círculo, en un círculo académico y también dentro de un círculo de economistas. El asunto está, bueno, que ante la emergencia y la evidencia de lo que nosotros planteamos como diagnóstico, que se empieza a discutir nuestra idea sin cerrar este debate en el campo de la praxis económica, ¿no es cierto? Que claro, se discuta, porque nosotros identificamos como principal obstáculo no mala praxis técnica, no falta de idoneidad. Estas son las acusaciones que hacen que hacen los medios de comunicación hegemónicos, la derecha, los economistas neoliberales. Los economistas neoliberales son los que impulsaron esta visión de la moneda como producto del consenso, que es una, es la visión que nosotros denunciamos como equivocada. Ellos son los promotores de esa visión ideológica acerca de la moneda. El problema está en que los economistas heterodoxos, digamos, los economistas del palo, ¿no?, los de la heterodoxia, compran esta versión de los ortodoxos, compran esta idea de que el dólar o que la moneda, vamos a hablar en términos teóricos, es producto de el consenso entre los participantes del mercado, que luego de consensuar que mercancía va a actuar como equivalente universal en las transacciones, se la ceden al Estado para que la administre. Este es el huevo de la serpiente, digamos, ¿no? Entonces, mientras no se entienda que la moneda no es eso, que eso es una visión idílica, fetichista de la moneda, y que la moneda forma parte de un poder de monopolio legítimo que tiene el Estado para imponer el patrón económico al resto de los actores, mientras no se comprenda esto, mientras no se comprenda que estas concepciones
que tiene la gran mayoría de los economistas, porque así se enseña en la universidad, cuando uno estudia la carrera de economía, que antiguamente, hasta la década del 50, era economía política, y después de la visita del señor Hayek, de los neoliberales, pasó a llamarse economía a secas, y todas estas concepciones liberales o neoliberales en algunos casos, han penetrado en la enseñanza de la disciplina y han formateado la forma en que la mayor parte de los economistas, incluso en la academia, conciben el problema monetario. Nosotros lo estamos planteando desde una perspectiva sociológica, ¿no? Sí, entonces me parece el cambio, ¿no? Porque tantas veces intentamos con economistas resolver el problema, por ahí como dicen ustedes, habría que animarse con resolverlo de manera política. Martín. Exactamente, pero el problema es político, y en la medida en que logremos, por eso les agradecemos a ustedes el interés en nuestro trabajo, en la medida que nosotros logremos instalar este debate en los economistas, más allá de que hay algunos que ya lo están discutiendo, va a haber mayores posibilidades de que se encuentre la forma con los funcionarios de turno, porque yo no, la verdad que no, no voy a hablar sobre los funcionarios que están en este momento en función, ¿no? Porque no es la idea tampoco. Nosotros hicimos un planteo académico y político en un ámbito académico, pero también entendemos que hay una dificultad epistemológica de la gran mayoría de los economistas, incluso en la academia, para comprender la naturaleza del problema. En la medida que, bueno, ustedes, por ejemplo, nos están ayudando a difundir, ustedes, otros compañeros de ustedes, otras radios también, nos están dando una mano importante en este objetivo de difundir otra mirada, una mirada sociológica y política sobre el problema de la moneda, y no exclusivamente económica, porque nosotros sostenemos que no es un problema ni económico ni cultural. En la medida que este debate se instale, bueno, habrá mayores posibilidades de que sean quienes sean los funcionarios de turno, hagan un cambio en el abordaje del problema, de modo tal de salir de raíz de este problema, no con salidas coyunturales o con medidas económicas tendientes a generar confianza, etcétera, sino revertir el andamiaje legal y administrativo que introdujo la última dictadura militar y que le dio este poder de extorsión a este sector, a esta fracción del poder económico. Muchas gracias, y te proponemos seguirla más adelante. Este va a ser un tema, por supuesto, no solamente coyuntural, sino, como decís vos, de base en la Argentina. Así que te propongo, tanto a vos como a tu compañero, poder seguir este debate, que merece tiempo y merece divulgación, porque es uno de los grandes problemas, el cuello de botella que siempre afrontamos cada vez que queremos ir un poquito más allá. Un abrazo enorme y muchas gracias, y vamos a estar publicando en nuestras redes, para el que le interese saber en detalle, el material, este material que han publicado tanto Adrián Roxe y Martín González a Martín sobre saltarla por arriba, ¿no? Un abrazo enorme, Martín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.